Equipos y aficionados han estado esperando con ansias este partido durante toda la semana. Muchos de ellos han querido anticipar lo que puede suceder en el encuentro de hoy, ya sea en redes sociales o en charlas de bar. Pero al final, todo eso ya importa poco. Ahora ha llegado el momento de darlo todo sobre el terreno de juego. ¿Qué equipo se llevará el gato al agua? Esto empieza. Saludos a todos desde el estadio Benito Villamarín. Está a punto de empezar el partidazo del día. Estoy tan despistado que casi me olvido de las presentaciones. Aunque ya no necesita presentación, hoy está conmigo DJ Mario y yo soy Miguel Ángel Romo. Hoy tenemos una cita con la Liga EA Sports. Vemos ahí al Real Betis y se la va a colar y lo salva. Vamos ya con el esquema del Real Betis Balompié. João Félix. Avanza, tiene opciones. Menuda pérdida de Lewandowski. Es una bestia. Uy, esta ocasión es muy buena. Patada a seguir. Presión muy alta que da resultado. Pelota para Gundogan. Estará arrepintiéndose de haberse metido en fuera de juego. Así saldrá el Barça. Entre palos estará Ter Stegen. El uruguayo Araujo estará en la defensa con Íñigo Martínez liderando la zaga. Frenkie de Jong será el metrónomo del equipo y estará junto a Gundogan a su lado. Y arriba, Robert Lewandowski acudirá a su habitual cita con el gol. Yo cancelo. Ahí puede encontrar el hueco. Si lo meten, se adelantan. Ahí está. ¡Gol! El mejor planteamiento de todos. Gol en los primeros compases. Y ahora afrontar el partido con otra mentalidad. Aquí vemos repetido el centro, que ha sorprendido la defensa. Y está claro que desde tan cerca Lewandowski lo tenía muy fácil para marcar y el polaco no ha perdonado. Tiene que espabilar ya el Betis si quiere darle la vuelta al marcador. A Jose. El Betis quiere crear peligro, pero se hacen con el cuero. Palo para Rafinha. João Félix se prepara. Para adentro, la volea. Gol, 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 gol. ¡Qué genialidad! Volvemos a ver el gol, el contraataque ha sido de libro, han salido disparados hacia el campo rival. Y el remate final de volea fue letal e imposible para el portero, un golazo. Con este ya se pone 2-0. El pase no iría ahí. Y sigue y la puede liar. Se le va. Muy buen remate. Sí, así es como tienen que rematar para intentar darle la vuelta al partido.
El Barça continúa jugando. Se aplica la ley de la ventaja. La recibe Joao Félix. La pone al palo corto. Ha demostrado nervios de acero ahí. Hay robo del Betis. William José. Atención al ataque. Buena parada. A punto de entrar esa volea. Sí, y no es nada fácil conectar este tipo de remates, te lo digo yo. Y esta es la tarjeta amarilla de la acción anterior. Sí, ha esperado al final de la jugada para enseñársela. Joao Félix busca romper líneas. Frenkie de Jong para hacer daño al rival. Busca Rafinha el balón. No quiere complicaciones. Sube la intensidad. Están presionando. William José. Atención, que pueden salir en estampida. Rafinha avanza por la banda. Lewandowski recibe. Pasa de líos. Recibe Rafinha. Para João Félix. Parece que en el banquillo se impacientan. La para, pero hay rechace. Realiza el despeje. Héctor Bellerín. El Real Betis pierde el esférico. Ocasión para Lewandowski. Ese centro era facilito. Los azulgranas se quedan sin balón. Rafinha. Parece que se quiere llevar la pelota a casa. João Félix recibe el centro. ¡Qué paradón ha hecho! Y encima evitando que marcara otro gol en su cuenta particular. No ha podido parar esta vez. Parece que el cambio ya está preparado. La manda al centro del área. Nada, balón despejado. Yo cancelo. Interviene Lewandowski. Leyó bien la jugada, despejó eso de ahí. Bajo presión, a ver qué se inventa. Petzela. Roba el balón y desbarata el ataque rival. La tablilla muestra un minuto de añadido. No hay tiempo para más. Nos vamos al descanso en el Villamarín. Lewandowski se ha despertado con las pilas cargadas porque, madre mía, lo que está haciendo. Bueno, es que no le tiembla el pulso a la hora de chutar a portería, como puedes ver. Me parece poca recompensa que haya anotado solo un gol.
domina con claridad el marcador el Fútbol Club Barcelona al inicio de la segunda mitad. El balón vuelve a estar en juego. Bonito pase al hueco. Finaliza la jugada sin premio alguno. Ojito al contragolpe que lleva peligro. La juega Balde. Rafinha la espera. Paró. El remate se las traía, pero aún así llegó al balón. Arma el ataque y tiene apoyo. La pone en el área, hay rematadores. Y con esto se acaba el peligro. Guido Rodríguez. Ayoce. Palo para Rafinha. De Jong para recibir. Se la quita de encima. Sigue, busca puerta. La para, pero esperen que aún hay más. Finalmente ha conseguido hacerse con el balón. La primera parada ha sido espectacular. Nos acaba de dar una auténtica exhibición bajo palos. Doble parada para enmarcar, sobre todo la primera. Manda el balón al área. Baja el cuero y se lo quieren quitar. Y el balón acaba en los guantes de su guardameta. Solo queda media hora para el final de la segunda parte. Oriol Romeu. El Barça se acerca peligrosamente. Se dirige hacia la portería. Lo concede. Va a pitar penalti. Al final se ha decantado por la cartulina amarilla para sancionarle. Teniendo en cuenta que ha señalado penalti, creo que es lo mejor. Se dirige hacia la banda, se va a producir una sustitución. Y adivinó la intervención, Aragón. Al Barça le ha faltado una pizca de acierto en este último remate, pero se lo puedes permitir con esa ventaja. Borja Iglesias. Y se apoderan del balón. Frenkie de Jong. Nadie le pone el stop. ¡Cuidado! Bueno el centro, pero el balón se pasea por delante de la portería sin que nadie remate. Cuidado que sigue con la pelota. ¡Paradón! Muy buenos reflejos. Los fans se animan porque saben que este córner es una ocasión de oro para recortar distancias. Cuidado que le pega. Tenemos todavía 20 minutos de segunda parte por delante. Quieren meter al rival atrás. Pero atajan el balón con decisión y terminan con cualquier peligro. Balde. La juega Balde. La cuelga buscando remate. Mejor me callo, que al final ha atajado el cuero sin problemas. Pérdida de balón por parte del Real Betis. Centro que llega al área. Un centro horrible. Para con facilidad. Se le ha entregado al rival.
Lewandowski al remate. Despeja el balón. Borja Iglesias. ¡Qué dominio del balón! El público le pide que tire. Intentó un disparo potente en vano. Sí, Miguel Ángel, de nada sirve pegarle fuerte si el balón no va a portería. Este nadie lo pondría en duda. En directo ya se veía claramente que no ha entrado. Rafinha. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Pérdida y cambio de posesión. Balón para Lewandowski. La baja y la defensa se le echa encima. Optó por chutar fuerte desde cerca y se le fue por muy poco. Parece que se va a ir al banquillo. Ya está preparada su sustitución. Llegamos ya casi al final del partido y la afición está que trina porque han venido a su estadio y les está pasando por encima, Mario. La verdad es que nadie esperaba un partido tan plácido para este equipo. Han salido con la mente puesta totalmente en el partido. Las ideas muy claras y mucho colmillo en ataque. Con esos dos goles de ventaja, dudo que se les escape ya. Le ha robado la cartera. Suma y sigue y ojo que tiene opciones. ¡Qué parada acaba de hacer! El tiempo de prolongación será de 2 minutos. La puso al área con toda la intención, pero nadie consigue llegar. El equipo avanza y el contragolpe puede ser prometedor. ¡Va directa a gol! Con el final del partido vemos la felicidad de los del Barça con la victoria. Sí, han demostrado tener muchísimo colmillo arriba y los 2 goles de ventaja son buena muestra de ello. Fantástico el espectáculo que nos ha ofrecido hoy Robert Lewandowski. Seguro que en el banquillo están satisfechos. Pese a haber fallado el penalti, su equipo ganó y él termina con un gol en su cuenta.